Indica si las siguientes, ahí escribí mal, escribís que diguientes, ¿vio? Igual que ustedes tienen mala ortografía, igual que la profe. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica tu respuesta con un ejemplo. Me dice, el primero, el cociente, acordémonos que cociente en matemáticas, cociente es una ¿qué? Una división. Entonces, en la división de dos números enteros es otro número entero. No siempre. Es falso, ¿por qué razón? Porque depende. ¿Cuál sería la condición? Que siempre, que en este caso la división sea exacta. O sea, no siempre da un número entero. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, menos 8 es un número entero, menos 3 es un número entero. Pero si yo divido 8 entre 3, da una división inexacta, ¿o no? ¿Sí o no? Porque sí, profe, porque no hay ninguna multiplicada por 3 que me dé 8. Exactamente, da Exactamente. inexacta, inexacta. ¿Qué significa que sería falso? ¿Por qué razón? Porque no siempre, inexacta, no siempre da un número entero, no siempre es entero, depende. Depende si es exacta o inexacta, porque no siempre da entero. Entonces, yo hice el ejemplo, ¿cuál es mi ejemplo? Menos 8 dividido entre menos 3. Yo digo que es una división inexacta, ¿por qué razón? Porque como lo acabo de decir, Daniel, no hay ningún número que multiplicado por 3 me dé 8. No hay ninguno, daría decimal y eso es, no es un número entero. Entonces, acordémonos que si es inexacta, significa que da decimal. Entonces no sería un número entero, por eso es falso. Ahora el B me dice, me dice, la división entre enteros es conmutativa. La división entre enteros es conmutativa. ¿Quién me dice que es conmutativa? ¿Qué significa la propiedad conmutativa? Conmutativa. La propiedad conmutativa significa que si ustedes ordenan los números, o sea, si cambian los números, si al cambiar los números, al cambiar números de posición, le da lo mismo. ¿Qué significa? Ofrecía lo mismo. Vamos a mirar. Díganme una división cualquiera de dos números enteros que sea exacta. Cualquiera. 3 dio, 2 a no. 4, 2 a 4. Eso. No, no, 2 a 4 no, 4 a 2. Eso, dos eso. A dos. Es lo mismo. Cinco Porque y estaría cinco, inexacta. cuatro. Tres, cinco y tres. Con el 2 negativo, ¿cuánto me da esa división? 4 dividido entre menos 2, ¿cuánto me da esa división? Primero que todo, daría negativo, ¿por qué razón? Porque son signos diferentes y quedaría menos. ¿Y 4 dividido entre 2, cuánto me da? ¿Cuánto? Dos, dos. Dos, muy bien. Dos. Lo que me dice la propiedad conmutativa es que si usted cambia el orden, cambia de posición, que significa que coloco el menos 2 de primeritas y el 4 de segus, o sea, de primis el menos 2 y de segundas coloco el 4, le tiene que dar lo mismo, supuestamente la propiedad conmutativa. ¿Da lo mismo? Y Primero que todo, sí. ¿sería exacta? Si yo divido 2 entre 4, menos 2 entre 4, ¿puedo hacer esa división para que me dé un número entero? No, No. no, 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 No es porque lo mismo, no es lo mismo. Era exactamente lo que yo les dije. Si ustedes dividen, hagamos el proceso acá. Hagamos el proceso de las divisiones. Una cosa, la primera, 4 dividido entre 2, ¿cierto? Ta, ta, ta. Entonces, ta, quito esto, tu, hago los palitos, ta. ¿Y esto cuánto me da? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 4? Hagamos la división. 2. 2, Dos. Muy bien, 2. Súper sencillo, ¿cierto? Entonces aquí, ta. Entonces aquí daría 2, como ustedes ya dijeron. Aquí daría 2, ¿cierto? Ta. Listo, y aquí daría 0 porque es una división exacta, efectivamente da un número entero y daría 0. Muy bien, perfecto. Perfecto. Daría un número entero. Pero la pregunta de la propiedad conmutativa es la siguiente: cambie de orden, ponga de dividendo el divisor y de divisor el dividendo. O sea, cambiemos. Vamos a ver. Entonces aquí, tu. Entonces voy a comenzar. Entonces aquí sería. Entonces aquí ya no es 4, sino va a ser ¿qué? 2, ¿cierto? Y aquí ya no sería 2, sino sería 4.
Yo puedo buscar un número que multiplicado por 4 me dé 2. No, no, profe, no hay. ¿Por qué razón? No, porque acá el dividendo, el dividendo es menor que el divisor. ¿Qué significaría eso? ¿Que sí se puede o que no se puede? Que no se puede. Se puede. No se puede. El cociente de los números enteros siempre es otro número entero, es falso. Perdón, esa no es. La división entre enteros es conmutativa, falso. ¿Por qué razón? Porque no se puede, porque si yo cambio de orden, el dividendo queda menor que el divisor. ¿Cierto? El dividendo queda menor que el divisor. Entonces, por eso aquí es falsa, de toda falsedad. Aquí es falsa. ¿Por qué razón? Porque si yo cambio el orden, el dividendo queda menor que el divisor y quedaría inexacta. Estaría inexacta. Ese sería el ejemplo. Ya, 4 dividido entre menos 2 daría menos, 4 dividido entre menos 2 daría menos 2. Pero menos 2 dividido entre 4 es una división inexacta. Ni siquiera se puede hacer. ¿Por qué razón? Porque no daría un número entero. Daría un número decimal. ¿Listo? Y eso es todo, amiguitos. Entonces, lo que queda de tiempito, quedan como 10 minutos nada más de clase.